I quin plaer, senyores i senyors, estem parlant de la Junta Central Fallera, no? Junta Central Fallera, i tenim així el gran protagonista, Santiago Ballester, que, atenció, també és regidor de Falles. Què tal, com estàs? Què tal, buenos días, muy bien. Un autèntic plaer, eh? Perquè estàvem comentant abans que teniu una funció fonamental per a que tot se desenvolupi de la millor manera en aquestes falles. Teniu moltes comissions falleres i esteu pendents, evidentment, de moltes coses per a que tot isca perfecte. Sí, porque las fallas además es una fiesta que corta o bloquea de alguna manera, por decirlo, toda la ciudad. Sí. Somos 384 comisiones que están en Junta Central Fallera, bueno, cada una de ellas con sus problemáticas, y... pero bueno, yo creo que lo hemos organizado bien. Hoy en día tienen todos sus permisos de actividades para poder hacerlas durante estos días, sus mercadillos, sus buñolerías. Ahora yo lo que sí que les pido es que disfruten estos días con responsabilidad, pero que también se lo merecen porque llevan durante todo el año trabajando para estos momentos. Santiago, sabem que organitzeu molts esdeveniments multitudinaris, no? Per exemple, la responsabilitat d'un acte tan important com és l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. I si és el gran repte que teniu? Sí, bueno, ya hemos dejado atrás las preselecciones, hemos dejado atrás la fonteta, sí, la crida, y ahora el gran reto que tenemos, como bien dices, es la ofrenda. Que hemos hecho una serie de cambios que yo creo que es para mejora, como un vallado completo, con más cruces de peatones entre acera y acera. En vez de uno en la calle La Paz habrán dos, en San Vicente habrán tres, y bueno, de alguna manera para facilitar también que la gente pueda fluir entre las dos aceras. Mucha más iluminación, en fin, vamos a ver cómo sale, pero yo creo que saldrá bien. Después de lo que es la ofrenda, que es lo más importante estos dos días, también tenemos la entrega de premios, que es muy importante aquí en la plaza del Ayuntamiento. Y bueno, que todo salga bien, yo es mi preocupación. La entrega de premios, que és de suma importància també, dins de tot aquest protocol que organitza la Junta Central Fallera. Però a més, Santiago, volia preguntar-te, cada vegada les falles valencianes, diguem que són exportades al món, i de fet cada vegada ve més gent de fora d'Espanya, precisament, per a poder gaudir-les, no? És un repte també important, no?, estar atent a això, l'exportació festiva de la cultura valenciana. Fíjate, esta mañana hemos dado la valoración económica que dejan a las fallas, el impacto económico de las fallas en nuestra ciudad. Solo en nuestra ciudad, sin contar lo de fuera, ni valorar tampoco el impacto mediático que pueda tener. Y dejan 736 millones de euros del 1 al 19. Somos la fiesta en todo territorio nacional que más empleo adicional aporta, con más de 6.500 puestos de trabajo, con esos 736 millones... Y por cada euro que meten las instituciones en lo que es la fiesta de las fallas, tiene un retorno de 10 euros. Yo creo que... ¡Wow! Y sin contar tampoco que somos el colectivo solidario más importante del mundo y todo el trabajo que se hace durante todo el año. Ajá. Yo creo que hay que estar orgulloso de las comisiones falleras y de la fiesta fallera en general. Sí, sí. Imagina també, Santiago, no?, que el fet de tu presidir una institució tan important, no?, que la Junta Central Fallera, aquesta gran responsabilitat, com la dus personalment? Clar, ahir tens nits en què t'acosta una miqueta a dormir, te criden a les 3 de matí per a intentar solucionar un problema que pugui haver. No, así es. Yo, como todo lo que hago, intento disfrutarlo un poco, porque si no, la verdad es que no tendría sentido. Pero sí, es una responsabilidad. Si cualquier presidente de falla tiene la responsabilidad, claro, de su comisión, imagínese lo que son 384 fallas. Pero yo creo que nos ha ido bien. Les hemos facilitado antes que nunca en la historia sus licencias, antes que nunca van a cobrar sus subvenciones. Y yo creo que nosotros estamos para gestionar y ellos están para desarrollar y hacer esta fiesta. Ja, per últim, Santiago, com a president de la Junta Central Fallera, llançaries un missatge a totes valencians, valencianes i totes les televisions amigues que estan veient-nos arran de tota la comunitat valenciana, un missatge com a, en este cas, presidència, no?, president de la Junta Central Fallera? Yo sí, hombre, que por supuesto que vengan a vernos, y solo deseo tres cosas: que lo pasen bien con prudencia, que no llueva y que no haga viento. Moltes gràcies, Santiago Ballester, un autèntic plaer conèixer-te, i que vagin molt bé, eh? Aquestes falles 2024. Moltes gràcies. Gràcies.